Muy buenos días, somos RDC Cine y en esta ocasión vamos a contarles que hicimos durante la semana una encuesta súper especial en un grupo muy relevante del manga en el país. ¿De qué país hablamos? Del país de las empanadas, obviamente, y de los mangas, capaz. En esa encuesta preguntamos cuál era la mejor comedia romántica para leer en una tarde aburrida, en una tarde tranquila, en una tarde en la era del coronavirus. Y el resultado del ganador está en esta cajita. Ahora vamos a echarle un ojazo y ver cómo nos lo enviaron. Vamos a contarles que, para empezar, esta es una caja común de empanadas, de esas que uno ve cuando te envían las pizzas, las empanadas. Pero ya cortamos los costados, quitamos el sello que viene acá adelante con los datos personales y vamos a ver qué hay adentro. Tiritas. Nos enviaron tiritas. ¿Tiritas de mangas? ¿Tiritas para proteger? A ver qué hay más adentro, a ver si no nos cortamos con tiritas. Está el manga de Wotakoi, con un pin de Wotakoi. Qué difícil es el amor para los otaku. Decímelo a mí. Vamos a echarle un vistazo a esta edición. Mirá cómo brilla el título de fondo de Wotakoi. Es buenísimo, ya lo vamos a abrir. Tenemos un póster de Claymore. Genial. Claymore va a ser la próxima serie de Panini en llegar al país, que bueno, después de todas estas restricciones para prevenir el coronavirus, volverán a editarse más mangas nuevos. Está buenísimo el póster, me encanta. Entonces vamos a abrir nuestro Wotakoi número 1. A ver, voy a cambiar de mano para abrirlo. Voy a acercarme un poco. ¿Qué dice ella? Oh, soy un otaku y las otakus no pueden tener parejas en Japón. Y él que dice, no importa que seas otaku mientras seas japonesa y no de otro país. Así no me siento incómodo. ¡Uah! Ahora lo vemos, es un tamaño grande, es un tamaño agradable. Son muchas menos hojas que cualquier otro manga común. Eso ya nos pone un poco a la defensiva. Pero vamos a abrir cómo se ve la cubierta interna. Se ve bastante lindo, ¿sí? Vamos a correrlo un poco. Y ahora sí, alto, tenés que leer del otro lado como los japoneses. Esto aparece siempre en la primera página de todos estos mangas. Ahora lo abrimos y ¿qué nos encontramos? Wow, una linda postal de la protagonista. Bastante hermoso. Tenemos una primera página a color. No es papel de ilustración, es el papel del manga común, pero está bien pintado, bien colorido. Tenemos a los dos protagonistas. Voy a cambiar de mano para ver mejor. Tenemos a los dos protagonistas en una salida de oficina. Parece que se conocen entre sí desde antes. Y acá empieza la historia de amor, desamor. Vamos a ver a los dos protagonistas acá. ¿Cuántas veces dijimos protagonistas? No lo sé. El típico japonés oficinista y la oficinista que en realidad es un otaku, que no quiere decirles a los demás qué es eso. ¿Por qué? Porque no hay levante para los otakus. No lo hay. Tenemos al resto de los personajes secundarios. A ver. Hasta ahora la textura de la hoja me preocupa un poco, es bastante liviana comparado con otras ediciones locales. El estilo de dibujo está muy bueno, el tamaño de la edición también, pero el tipo de hoja no nos convence y la cantidad de páginas tampoco, es como muy liviano, demasiado liviano. Pero bueno, es una comedia para divertirte, es una comedia para pasar el rato. Y por eso le vamos a dar una chance a Wotakoi y después vamos a reseñarlo por escrito. Así que esto es lo que nos enviaron y les agradecemos, nos vemos próximamente en un nuevo video de RDC Cine.